Muchas gracias a los organizadores. Bueno, va a ser una presentación un poco complementaria de las dos anteriores, pero está un poco más focalizada en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, vamos a ver primero que el patrón de emisiones de América Latina es distinto totalmente al del resto del mundo, aunque se ha ido aproximando en el último tiempo. Vemos que en el mundo, digamos, las emisiones, el 73% corresponde a emisiones por energía, mientras que en América Latina ese es solo el 42%, mientras que en la parte de cambio de uso de suelo, básicamente deforestación, en América Latina todavía hay, o sea, juega un papel mucho más importante en términos de emisiones, ¿no? Aquí vemos lo que ha ido ocurriendo con las emisiones en América Latina. Se han ido incrementando las energéticas, las agrícolas, y las que han caído radicalmente han sido las de cambio de uso de suelo y silvicultura. Y esto tiene mucho que ver, y además es destacable, con la Amazonía brasileña. La Amazonía brasileña, hasta el año 2004, que llegan a la deforestación a 27.000 kilómetros cuadrados, que yo que sé, es como El Salvador y medio en términos de superficie, ahí se aplica un plan muy drástico que, a través, bueno, apoyado en tecnologías de satélite que detectan la deforestación en tiempo real, consiguen reducir drásticamente la deforestación. Además, es también importante porque es un momento en que los commodities que se usaban, digamos, en la tierra que se deforestaba, que era básicamente la soja y la carne, era en un momento en que esos precios estaban aumentando, pero aún así el gobierno de Brasil tuvo la suficiente fuerza como para reducir esa deforestación. Aquí vemos que también en el propio sector energético el patrón es distinto en el sentido del papel que juega el transporte. Esto no tiene que ver con energía, tiene que ver con emisiones, para que no haya confusión. Entonces, mientras que en el resto del mundo la generación de electricidad es la primera causa de emisiones, en América Latina, en el sector energético, la primera causa de emisiones son las vinculadas al sector transporte. ¿En qué estamos ahora? Bueno, después del famoso superciclo de los commodities o de las materias primas, pues ha llegado el momento de las vacas flacas. Tiene mucho que ver con las importaciones de China, evidentemente, y con la situación económica de China. En el 2015 hemos tenido un crecimiento negativo en la región, un poco engañoso en el sentido de que el peso de Brasil es el que ha determinado básicamente ese crecimiento, porque excepto Brasil, Venezuela y quizá Argentina, el resto de los países han tenido crecimientos positivos y los más cercanos a Estados Unidos, incluso crecimientos notables. Junto con esa caída en el 2015, se prevé un crecimiento modesto en el 2016, pero el 2015 estuvo acompañado de una caída fuerte en las exportaciones y sobre todo de la inversión extranjera directa. Vamos a ver lo que han presentado los países, las INDCs famosas, en la cumbre, en la COP de París. Vamos a ver que es muy difícil. Nosotros estuvimos haciendo el intento de calcular cuál puede ser el monto de reducción, pero es muy difícil porque hay distintas, digamos, modalidades según las cuales los países presentan sus objetivos, ¿no? A veces dependen se relacionan con crecimientos del PIB, a veces dependen de otras cosas, pero básicamente casi todos presentan metas incondicionales, independientemente del apoyo de la comunidad internacional, y otras sí presentan metas más ambiciosas, pero basadas en apoyos financieros, de transferencia de tecnología y de creación de capacidades a partir de los países desarrollados, ¿no? Realmente los países emisores plantean metas ambiciosas, Brasil un 43%, México desde un 22 hasta un 40 si recibe apoyo adicional, Argentina desde un 15 a un 30 y Colombia desde un 20 a un 30. Y en coherencia con las fuentes de emisión, básicamente los sectores que priorizan son el energético, el que tiene que ver con cambio de uso de suelo y silvicultura, es decir, deforestación. En América Latina la deforestación todavía es la primera causa de emisión de gases de efecto invernadero en 6 países, es decir, que todavía
es una fuente importante, ¿no? Y por último, la agricultura. Esto es un ejemplo de la presentación de México, de los compromisos. Ahí se llega al 22% y se ve cómo se establece la línea de base. Y básicamente la reducción no condicionada está sobre todo más basada en el sector transporte, ¿no? Aquí esto no tiene nada que ver con INDCs, pero son a partir de documentos que han emitido los países, estrategias o planes o políticas. Se ve que el sector más importante de mitigación es el sector energético, ¿no? Y después el agropecuario. Y en algunos países también el que tiene que ver con deforestación. Vamos a ver rápidamente el sector energía, el subsector transporte. A diferencia de otras presentaciones, yo me voy a meter mucho en el sector transporte porque en América Latina realmente es importante. No solo por el tema de emisiones, y consumo de energía, sino también porque está asociado a otras muchas externalidades negativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la matriz energética, como se mencionó antes, básicamente es petróleo la mayor parte, gas natural, y en la parte de renovables una parte importante de hidroenergía y de biocombustibles, no siempre sostenibles, entre comillas. En muchos casos es consumo de leña a partir de deforestación de bosques, ¿no? En cambio, en la generación eléctrica sí vemos que es una generación bastante limpia, con la energía hidráulica en un 50%, lo cual lleva, digamos, a otro tipo de reflexiones que tiene que ver, en el contexto de cambio climático, con políticas dirigidas a la adaptación. Es decir, que ese sector hidráulico, tomando en cuenta los cambios en patrones de precipitación asociados a cambio climático, pueda seguir manteniendo esa contribución en el futuro, ¿no? Hay países que realmente han hecho esfuerzos importantes. Uruguay quizás sea el país como más emblemático en ese sentido, en el paso, digamos, del 2000 al 2012 en porcentaje de renovables sobre consumo energético final, ¿no? Bueno, evidentemente todavía no está la región en condiciones de desacoplar el crecimiento del PIB del consumo de energía, entre otras cosas porque hay todavía muchas familias que no tienen acceso a energía. Entonces, siguen como una curva paralela, ¿no? El crecimiento del PIB y el consumo de energía. Aquí vemos el subsector transporte y las emisiones asociadas, que están creciendo a un promedio un 3,4% anual entre 1990 y 1912 y 2012. Y este es un sector, es un sector complicado. A ver, en estos años, digamos, del superciclo de los commodities, donde mucha gente ha salido de la pobreza, donde los ingresos han aumentado mucho, eso ha ido acompañado de un crecimiento explosivo del parque automotor en muchísimas ciudades, bueno, en muchas ciudades de América Latina, lo cual ha llevado a problemas de contaminación, algunos ya existían, y a problemas de congestión, problemas cada vez más serios, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en toda esa zona podemos ver dónde está América Latina, todavía muy lejos, pero ahí vemos como dos rutas, ¿no?, que podría seguir la región. Por un lado está Estados Unidos, donde la tasa de motorización es brutal, de 800 vehículos por mil habitantes. El otro camino es el de países nórdicos como Noruega, donde esa tasa de motorización es mucho más baja. Y realmente, ahora mismo la región, bueno, con el parón económico, probablemente esa tasa de motorización se esté ralentizando, pero todavía, digamos, sigue siendo un riesgo importante. Esa motorización está asociada a problemas de contaminación, de PM10, PM2.5, está asociada también a un transporte colectivo, un transporte público que todavía no es capaz de sustituir de una manera, digamos, efectiva el transporte privado, que además en América Latina también se vincula a un estatus económico, es decir, el hecho de tener un automóvil ya te eleva la condición social, ¿no? Entonces, si con un transporte público de baja calidad y con esa condicionante, digamos, la pelea por
por esa sostenibilidad urbana, de alguna manera, está como en mucha dificultad, ¿no? Aquí tenemos las elasticidades de ingreso y de precio respecto a combustibles. Se ve que América Latina es mucho más, responde mucho más rápido a un aumento de ingresos en consumo de combustible y es mucho más inelástica que los países OCDE a subidas de precios. Entonces, digamos, las políticas que pueden ejercer los países para reducir ese uso privado del automóvil, pues están, o sea, no tienen, digamos, tanta base como en países de OCDE, que a lo mejor una subida del combustible lleva rápidamente a una caída en el uso, ¿no?, del vehículo. Bueno, esto es estimaciones que hay de financiación de energía, las brechas que existen. Esto es un estudio, digamos, que abarca países en desarrollo, es decir, no está focalizado en América Latina, pero plantea como una brecha de un 2% del PIB anual en inversiones. Eso representaría unos 125.000 millones en inversiones en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y en mitigación del cambio climático, ¿no? Hay mucho espacio para el sector privado y los bancos de desarrollo, especialmente ahora en que la situación económica no es tan positiva como hace unos años. Entonces los gobiernos empiezan a hacer ajustes fiscales, es decir, hay menos margen fiscal para invertir en obras de infraestructura. Entonces ahí es donde hay un espacio interesante para bancos de desarrollo, pero también para las propias empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, reflexiones finales, de alguna manera. En la coyuntura actual, precios del petróleo, pues mira, es un momento positivo para reducir o eliminar subsidios a combustibles que prácticamente ya no quedan en América Latina, quedan muy poco en básicamente Venezuela, Ecuador y pocos países más tienen un subsidio al combustible. No solo eso, también podría servir, digamos, para añadir impuestos que acerquen más, digamos, el precio del combustible a sus consecuencias finales, es decir, incorporando externalidades ambientales, ¿no? Las inversiones en el sector de infraestructuras dependen mucho de las regulaciones existentes, evidentemente, y cómo se establezcan en el tiempo. Ahí hay un espacio importante para el sector privado, aunque todavía no existen, digamos, muchos países que tengan marcos regulatorios y mercados atractivos, ¿no? Hasta ahora, lo que hay, digamos, en inversión, por ejemplo, en renovables, tiene mucho más que ver con importación de equipos y compra, digamos, de instalaciones, que con la propia gestión de la infraestructura por parte de la empresa privada, ¿no? Entonces, ese es un terreno en el que si hubiera, digamos, marcos regulatorios más apropiados y que además fueran como más estables, podría entrar en juego la empresa privada de una manera importante, ¿no? Pero en cualquier caso, la escasez de recursos fiscales va a tener que llevar o a bien a endeudamiento o bien a esa participación directa de la empresa privada, ya sea directa o en alianza con el sector público, ¿no? En la infraestructura energética, además de generación, también hay posibilidades en redes de distribución eléctrica inteligente, lo que es el vínculo con las TICs, ¿no?, de todo el sector energético, y en el área de almacenamiento. En América Latina el crecimiento de energía eólica y fotovoltaica es similar al resto del mundo. Destacan las inversiones en Brasil, en Chile y en México. La solar fotovoltaica es muy importante ahora mismo en Chile. Chile combina, digamos, buenas condiciones para energía solar con un marco regulatorio bastante apropiado para la inversión de empresa privada, para la inversión extranjera, ¿no? Y muchos países tienen objetivos en materias de energías renovables, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente, por ejemplo, estos proyectos ya en fase de aprobación para entrar al sistema interconectado central en Chile. En Chile, por ejemplo, ahora mismo cualquier empresa, a partir del 2020, cualquier empresa que quiera entrar a vender energía eléctrica tiene que tener un 20% de porcentaje de renovables. Es decir, es un incentivo regulatorio para que entren empresas en ese sector, ¿no?
Vemos que la parte solar juega un papel importante y la parte hidro todavía también, ¿no? Y esto no se ve muy bien, pero son objetivos en materia de renovables. Es bastante importante la de Brasil, ¿no? Brasil plantea 19,3 gigavatios en bioenergía, 7,8 en hidroeléctricas pequeñas y 15,6 en energía eólica. Pero otros muchos países tienen metas a distintos años de incrementar su porcentaje de renovables. Y yo creo que lo voy a dejar acá, ¿eh? Gracias. Gracias.